En esta ocasión, senadores que integran la Comisión de Defensa del Senado de la República realizaron una visita al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía para conocer el avance de la obra. Los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional dieron una amplia explicación sobre la arquitectura, equipamiento y tecnología con los que operará. Algunos de los senadores participantes mencionaron que será un aeropuerto moderno y eficiente. A continuación, te presentamos su experiencia. Una visita muy interesante, por lo que hemos visto hoy este día. Muchas referencias tenemos por los medios de comunicación, por nuestro trabajo en el Senado, pero nada como el día de hoy de haber recorrido en buena medida este nuevo aeropuerto, constatar los avances de la construcción, y la verdad nos vamos satisfechos. Es una obra magna, por un lado que nuestro ejército está cumpliendo una misión que no le conocíamos en este caso, ¿no? Así es que muy bien por nuestro ejército y muy bien por este aeropuerto que va muy avanzado. Mi idea era ver los avances del aeropuerto, ver lo que ha hecho el ejército mexicano con esa gran obra. Y si me dicen qué es lo que yo esperaba, esperaba algo menor, pero pues la expectativa rebasó. Bueno, ha sido una visita muy interesante, la verdad es verdaderamente un motivo de orgullo ver lo que hacen las Fuerzas Armadas en el área de ingenieros, ingenieras, la parte de la ingeniería civil que está desarrollando aquí nuestro ejército mexicano es todo un reto. Ha sido un reto de tiempo, ha sido un reto de costo, ha sido un reto pues de todo lo que implicaba una infraestructura para un aeropuerto como se está planteando, un aeropuerto internacional. Pues mira, se dicen muchas cosas, se hablaba de la torre de control, se hablaban de muchas tareas, pero me parece que ha sido muy importante y se vuelve muy importante conocerlo de manera directa. Siempre mi reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas. Una experiencia extraordinaria, maravillosa, no cabe duda, somos grandes los mexicanos. Una gran obra de ingeniería arquitectónica también. Yo pienso que en la época contemporánea es la mejor obra que tenemos hoy los mexicanos para sentirnos orgullosos. Es volar, es ser grandes, como lo es este aeropuerto Felipe Ángeles. La expectativa era esta, confío y he confiado siempre en las Fuerzas Armadas de mi país, en que está constituida por mexicanas y mexicanos muy responsables, muy patriotas, que aman esta patria y que están dispuestos y han estado siempre de hacer lo mejor por ella. Que les agradezco como ciudadana mexicana, hoy como senadora representante también del pueblo, agradezco la gran responsabilidad que ustedes han tenido, este grupo de ingenieros maravillosos con gran conocimiento, profesionalismo, un gran equipo de trabajo por México y para México. Esto es una experiencia, es algo que rompe todas las expectativas. Entiendo que a veces las cámaras no logran captar todo lo que se está haciendo. Teníamos la seguridad y la confianza porque está en manos del ejército esta labor y sabíamos que iba a estar bien, pero realmente sí superaron todas las expectativas. Sin duda alguna lo están haciendo mucho mejor de lo que nos imaginábamos. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet
te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.